agresivos. Uno va que no sabemos si fue un dash attack, sin embargo vemos un OVA bastante sólido, bueno no tanto, lleva ya 73%. Peter ahí haciendo bastante daño. Arioke que no conecta, rápidamente es castigado por King DDD que lo manda lejos de la plataforma. Se viene otro Arioke que no conecta, gordo, se sale el gordo, pero vemos ahí como se golpean pero no se hacen nada. Espera ese Power Gazer para... excelente forma de esperar por parte de OVA, pero no consigue lo que necesitaba. Buen down smash por parte de King DDD que le quita el stock a Terry. Vamos ahí, mucha acción por parte. Voy a tres, te dejo, los dejo con mi compañero Kit. Sigue metiendo presión en el área.
Bueno, hola, ya. Ya, ya lo tengo. Sí. Creo que ya. El tuyo casi no escucha. Bueno, amigos, mientras okay, aquí nuestro compañero Kitz arregla problemas de. Pues de audio. Que al parecer no se escucha del todo bien. Yo les voy a seguir comentando esta partida. Veo que van 1-1. Y ahorita sí, llegó muy lejos, amigo. Y aparte, bueno, un dato interesante de DDD es que tiene armor ese ataque. Sí, buen punto. Si le llegas a pegar un jab, un down, exactamente, se le vale concha. La mejor opción es esperar a que lo suelte o ir directo a un grab. Sí, algo, es algo lentito el startup, ¿no? Pero es sí, jugarle mucho al... Sí. Al verduras. Al verduras, amigo. Sí. Miren, la presión con esa wea, sí, estuvo cerca de conectarla. Sí, pero hay muy buena decisión de Senka y de Peter por... Uy, Senka y sin salto. Sin salto. Oh, qué bonita. Pero guardando muy bien ese Erdos. Sí. Este stage yo lo veo un poquito parejo, ya que... Tanto puede matar muy rápido... ¿DDD? Terry, con el Buster Ball. O bueno, con el... Con el side D, creo que es. El... Esa madre. Sí, Downby. Es el que es el gancho... ¿El Power Dunk? El Power Dunk. No, el otro. El Buster Ball, creo. Bueno, no sé. ¿El Go? No, sin Go. Entonces el Burn Knuckle. Ándale. Ya. Esa. Tanto puede matar rápido con eso, como DDD, cuando lanzas un gordo, puede rebotar en todas las partes del escenario, y aparte en las orillas, si rebota, tiene otra trayectoria muy diferente. Y recordemos que Terry es un personaje muy gimpeable, ya que no regresa del todo bien. Sí. Buen Buster Wolf.
Buen punto. El escenario es demasiado irregular y no sabes cómo se puede comportar el gordo. Puede Exacto. meterte más presión con eso. Sí, claro. Y aquí Uy, se la va a llevar. ¡Oh, qué rico, Dios mío! ¡Someone clip that! ¡Oye, eso estuvo demasiado cerdo! ¡Qué asco! ¿Qué pasó aquí?